Bueno, le contaba ayer este caso, esta emergencia en el vuelo 685 de KLM, que había despegado el aeropuerto de Schiphol, ahí en Ámsterdam, que venía a México, y de repente, en las pasajeras venía Thaís Cruz. Thaís, muchas gracias por venir esta tarde. Hola, muchas gracias por invitarme. Al contrario, entonces se subieron al avión, abroches en los asientos, abroches de los cinturones. Sí, todo normal, y nada más empezamos a pasar por la pista, despegamos, y exactamente en cuanto despegamos había una parvada. La parvada, como me tocó la ventanilla, ahora sí que vi, sí. Y lo que es la turbina, en la parvada se atoraron 12 aves. Y eso fue pues prácticamente lo que provocó que hubiera movimiento durante el vuelo. Fue en un inicio, casi a los 10 minutos de haber salido, y pasó a temblar lo que es el avión. Como obviamente el pasajero que estaba al lado de mío y yo nos percatamos que sí nos dimos cuenta de lo que había pasado, empezamos a sacar las fotografías, que de hecho traje una, sí, en donde pues ya aparece lo que es quemándose la turbina, y empezaron a arrojar lo que es el combustible para poder volver a... Ah, o sea, ¿se quemó la turbina? Sí, sí, así es. Ahí está, sí. Aquí, no, ahí es cuando están arrojando el combustible. Exacto, y lo negro que se ve como que en medio, sí, prácticamente es ya lo que es el fuego que estaban apagando, sí, de que se quemó la turbina. No, se imaginan el susto que voltea uno por la ventana y vea la turbina ardiendo. ¿Y qué dijo el piloto? Bueno, el piloto empezó a hablar en tres idiomas. Primero, obviamente, en Dutch, explicándole las cosas, pero pues los demás no nos enterábamos. Después lo dijo en inglés, que ahí fue cuando ya nos enteramos. Y al final en español. Entonces lo que comentó es que pues había una falla técnica en lo que es el motor, no se habló de lo que son las aves, porque pues en este caso dijeron que iban a retornar para revisar qué era la falla técnica que tenían, que entonces por lo tanto que pues no se molestara lo que era la gente, pero que como era un vuelo tan largo, iban a empezar a arrojar lo que era el combustible para percatar cualquier emergencia que pudiera suscitarse, que nos mantuviéramos tranquilos, que por favor mantuviéramos lo que es la calma y lo que son los cinturones abrochados, que el movimiento que estábamos sintiendo de temblor pues era por la falla técnica del motor, pero que no iba a pasar absolutamente nada. Entonces y a continuación dijo el piloto: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Sí, sí. Pues sí, la verdad a mí sí me dio nervio porque yo había pasado una situación parecida en algún otro vuelo. ¿En otro vuelo? En otro vuelo, entonces no, pues me dijo que eso nunca me iba a volver a pasar, que ya era como un milagro, y pues no, a mí ya me volvió a pasar. ¿Cuándo le pasó eso? Eso hace como 15 años, por otra aerolínea, Aeroperú. Pero ahí sí fue totalmente diferente lo que fue ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ahí sí la emergencia sí ya fue más fuerte. Sí, ahí ya sí llegó lo que es ambulancia. Sí se quemó parte de lo que es el avión. Fue ahí sí salir por emergencia en lo que son las resbaladillas, exacto. Entonces pues sí, sí fue una situación un poquito más incómoda. Aquí la verdad lo manejaron muy bien. KLM nos dijo que mantuvieron la calma. Y efectivamente el piloto muy muy bien en el aterrizaje. Sí estuvimos en el aire arrojando aproximadamente, claro, casi la hora, ¿eh? Una hora dando vueltas. Así es. Entonces ya yo creo que él cuando ya detectó que ya era lo conveniente para poder bajar y que no nos exponía, ya fue cuando aterrizamos, el aterrizaje perfecto. La verdad es que muy bien. Nos dijeron que no sabían si íbamos a volver a salir, que todo dependía de cómo estuvieran las fallas dentro de lo que es la revisión que tuvieran en el aeropuerto, y que nos iban a mantener informados, pero que si no nos cambiaban de avión, y que sí salíamos aproximadamente unas 3 o 5 horas después, y efectivamente salimos 4 horas y media después. ¿En dónde los tuvieron? En Schiphol. Sí, sí, pero ahí en la sala normal. Sí, en una sala, sí, en una sala normal, esperando abordaje para que nos dijeran qué proseguía, si nos iban a reinstalar en algún hotel o algo, o si había vuelo, qué era lo que iba a pasar. Dígame, ¿los demás pasajeros qué? Tranquilos también, había de todo, ¿eh? Sí. Había de todo, sí, hubo gente que sí estuvo muy nerviosa, y desde un inicio, pues sí, hubo nervio, unos que ni siquiera se enteraron, entonces cuando estaban, pero pues como nosotros sí traíamos la versión de estar viendo en ventanilla lo que había pasado, y como ahora sí que el compañero que venía al lado mío, que bueno, no era un pasajero, nos percatamos cuando vimos las aves, y pues sí, nosotros éramos los que estábamos informando que había sido por el tema de dos aves.
Ya le ha pasado dos veces. Oye, ¿no piensa ir a Los Ángeles el sábado? No. Es que yo tengo que ir y pues no me gustaría. Digo, ya como trae la mano. Bueno, la pero puede darse cuenta que más bien conmigo no le va a pasar nada, que sobrevivimos. Eso sí. ¿Y qué le dijo KLM? Nos dio aviso que sí, que siempre sí íbamos a salir. Salimos 4 horas después. Nos informó que ya era otro avión completamente diferente, uno nuevo, porque el otro sí es... Bueno, un diferente, porque nuevos casos... Sí, bueno, claro. Sí, revisado. Sí. Los de KLM hace mucho que no... Sí, nos cambiaron, pero nuevos. Sí, todo bien. Todo idéntico. Pero mientras estuvieron allá, ¿les dieron por lo menos agua o de comer? Sí, sí nos ofrecieron agua, no nos ofrecieron alimento. No. Sí nos proporcionaron que quien no tuviéramos celular o incluso el tema de lo que eran conexiones, que se formaran para poderlos reinstalar y saber cómo los ayudaban. Entonces, si ese servicio sucedió, digo, yo no tenía conexión, yo venía ya directo a la ciudad, sí. Entonces no fue mi caso, pero sí estuvieron ayudando en el tema de lo que es auxilio en llamadas para que pudieran avisar todos que veníamos retrasados, ¿no? Por el caso de... Oiga, y la hora dando vueltas en... volando en círculos, perdón. La hora volando en círculos... Pues sí, fue nerviosa, la verdad, porque, digo, en mi caso, pues, yo estaba más nerviosa. Yo ya sabiendo, en la experiencia pasada, lo que había sucedido, de saber lo que era la ambulancia, el aterrizaje forzado, bajar por los trampolines y demás, pues sí da nervio, porque dices, no sé si ahora sí ya me toca, de verdad. Entonces sí da nervio, sí da angustia. A otra gente, pues, no nos enteraba, y otra gente sí estaban de plano rezando. Y sí, llorando y nerviosos, ¿no? Pero en este caso, que fue muy diferente, pues no hubo tema de que bajaran mascarillas o que se hiciera con más turbulencia lo que era el avión o eso. No fue así. La verdad es que sí manejaron muy, muy bien. Sí puedo recomendar, sincero, lo que es la aerolínea. KLM sí nos trató muy, muy, muy bien. Y sí, pero ni una tortilla, ni un sandwichito, bueno, sí, eso, ¿sí? Nada. Ya ve que son muy generosas las compañías aéreas, ¿sí? Una botellita de agua y a volar. Así es. Literalmente, ¿no? Así es. Bueno, Thais, pues es sobreviviente de 2 emergencias usted, por así eso es. Le aprecio que haya venido hoy a contarnos qué se siente. Le agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Eh? Y felicidades. Bueno. Gracias. No lo acompaño a Los Ángeles, ¿eh? No, nomás para saber si iba a volar usted. Digo, ah, ok. Si me iba el viernes. Aclaramos. Gracias. Gracias, ¿eh? Thais Cruz, pasajera del vuelo 685 de KLM, que decretó emergencia en su ruta Ámsterdam-México, regresó a Schiphol y tuvieron que poner no un avión nuevo, sino un avión diferente. Gracias, Thais.